Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir es su propia responsabilidad. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a un nuevo video en su canal, Rafael Cepeda. Trader. Ayer los abandoné en la noche, no tenía electricidad y llegó muy tarde. Llegó muy tarde, por eso no pude ni siquiera dar clase. Así que mil excusas, hoy retomamos la clase de lo que estamos haciendo el curso y obviamente los directos, pero más tarde, muchachos. Sin embargo, aquí les tengo un pequeño video de actualización y el directo lo dejamos para ahora. ¿Qué tenemos en pantalla rápidamente con Bitcoin? Bitcoin viene en un canal alcista, la tendencia es alcista. Vamos a buscar. Como objetivo principal, los 67, 68 mil dólares. Tenemos unos muros interesantes por la zona aquí de 64, 65 mil dólares que están haciendo que el precio le cueste subir esa parte. Por eso salimos el día de ayer. En este momento no tenemos nada abierto. Ya todo se cerró, se tomó su ganancia. Y ahora estamos a esperar. ¿okay? Lo que están viendo en este momento en pantalla es un canal en 4 horas. Ustedes pueden ir. En gráficos de cuatro horas vamos a borrar todo esto que está aquí, ¿ok? Y establecemos máximos donde están todos los máximos. Vamos a buscar aquí el que tiene el que tiene doble el canal. Aquí tenemos máximos cada vez más altos y por la parte baja mínimos cada vez más altos. Por lo tanto la tendencia sigue siendo alcista. Ahora bien, hay que entender que el precio está por la parte alta del canal. Y nosotros estamos esperando ese retroceso que se está dando. Yo no sé si va a caer o va a mantenerse en lateral. A este momento yo no, no lo tengo claro. O sea, al momento que ha viendo, no sé cuál de estas dos flechitas es la que va a ser. Sinceramente. Pero lo que sí tengo claro es que inmediatamente ahorita no tiene intención de despegar al alza. O sea, va a ser un lateral o un retroceso. Tenemos... Direccionalidad bajista en el monitor. ADX en horizontal. No se ha terminado de girar. Lo lógico sería que la de X esté pendiente negativo Ahora bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entrar ahorita. No, vamos a esperar un poquito. Vamos a ver cómo se desarrolla. Probablemente durante el día. Y vamos a intentar hacer entradas al alza. Ok. ¿Qué sería? 62 mil, 61 mil. Vamos a ver cómo está el libro de órdenes por la parte baja. Ok, fíjense que en el caso de Spot, 61 mil. Miren, 62 mil, 61 mil, 60 mil dólares. Son las zonas donde se están intentando acumular posiciones. Aquí tenemos unas abiertas en Binance, que es Cardano y Dot, pero esas las dejé hasta sin stop que se fluctúe completamente vamos a ver el libro de órdenes aquí en en, en binance de futuros vamos a agruparlo un poquito a ver que nos que qué cuento nos dice por aquí fíjense que tenemos 61 mil 61 mil 61 mil 700 aproximadamente tenemos el muro para comprar dos 62.300 el primer muro y 61.700 Entonces vamos a ir graficando más o menos 62.000 62.000 por aquí ajá, exactamente aquí tenemos 62.000 61.700 nos va a coincidir en 61.300 vamos a poner esa zona es donde nosotros deberíamos buscar entrar. Vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerle aquí blanco. Para que la tengamos presente en esa zona. Entonces vamos a esperar durante la tarde esos movimientos de fluctuación. ¿Qué pasa con las altcoins? Obviamente ustedes saben que Bitcoin hace lateral. Y aquí puede ser que algunas altcoins se disparen al alza. Porque cuando Bitcoin me hace un lateral, si Bitcoin cae, cae la mayoría. Pero si hace un lateral, algunas altcoins que no hayan subido, puede ser que den la sorpresa. ¿Entiendes? pues eso me metí en DOT, vuelvo a entrar en Cardano, que es lo que tengo aquí en vainas Pero aquí no tengo nada. Aquí no tengo nada en Binance. Voy a esperar hasta que se me ubique el patrón de Bitcoin. ¿Entendido? Entonces, bueno, eso es por ahora mi apreciación, tener un poquito de paciencia, short, bueno aquel que quiera meterse en short en algunas altcoins, eh, en bitcoin obviamente no se lo voy a recomendar en este momento, sino en algunas altcoins busquen una que estén extendida y vea un gráfico de 5, 15 minutos 30 minutos máximo para mí es un retroceso que podamos ver, sobre todo a la hora del cierre del mercado americano ¿okay? déjenme ver un momento rápidamente los índices los índices están ahí con una intención de retroceder. Fíjense que ayer hicieron el máximo con el gas, pero no siguieron extendiendo. Se llegaron a 5.737. Fue una sesión bastante floja luego del movimiento del impulsivo al alza de las tasas de interés. Entonces, no podemos descartar que el SP500 retroceda y eso también jale un poquito a eh, el mercado de criptomonedas, tomando en cuenta que hoy cierra el SP500, cierra las posiciones de Forex, por eso también cerramos las de Forex, probablemente el fin de semana podamos tener un movimiento lateral en las criptomonedas y otro impulso alcista. ¿Okay? Entonces, bueno amigos, espero que les haya gustado, espero que haya sido de interés esta pequeña actualización. Para la tarde, si Dios quiere, vamos a hacer un, un directo, digamos, eh, entre unas 4 o 5 horas. Eh, que llegue mi esposa que está por fuera y ando de niñero. <laughs> y eh, hoy en la noche, la, los que están haciendo cursos conmigo, que nos pudimos ver la clase ayer, hoy en la noche ya tienen la invitación en sus correos. Ahorita actualizó la invitación en el, en el Discord para que tengamos la clase a la misma hora, 9 pm. ¿okay? Un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir es su propia responsabilidad.